Bien, chicos, ok, vamos a empezar con respecto a biología. Ya biología, jóvenes, ya solo nos faltan dos temas, así que ya es poco la inducción que nos hace falta para terminar ya con biología 2. Entonces ya es poquito, así que ponerse pilas. Bien, vamos a ver hoy dos temas. Vamos a ver lo que es ecosistemas en Honduras y vamos a ver el flujo de ecosistemas. Si ustedes se fijan, en una hora nosotros terminamos dos temas, así que serían cuatro temas por las dos horas, pero en esta ocasión no lo voy a molestar mucho. Entonces vamos a ver los dos temas. Ok, jóvenes, vamos a ver los ecosistemas en Honduras. Vamos a describir los cinco tipos de ecosistemas hondureños presentes en nuestro territorio nacional. Y vamos a hacer nuestra primera actividad. Yo necesito que ustedes, a través de esta fotografía, a la izquierda fue tomada de un área protegida que se llama la muralla. ¿Sabes de qué tipo de bosque corresponde? ¿Qué característica presenta? ¿Qué diferencia a este tipo de bosques que los demás? ¿Qué creen que son manglares? ¿Creen que en nuestro país tenemos manglares? ¿Y cuáles podrían ser esas características que tienen los manglares? Bien, les voy a dar unos 15 minutitos para que puedan responder esas preguntitas. Y acuérdense que es conocimiento de ustedes. No necesito que se vayan a San Google a preguntarle. Yo lo que necesito saber qué tanto conocen ustedes de ese tema.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Ya terminaron? Bien, quedan 5 minutitos todavía. Ok, chicos, se terminó el tiempo. Chicas y chicos, bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Independientemente si saben o no saben, no se preocupen, están para aprender, ¿bien? Y estamos para aprender, porque yo también aprendo todavía. Ok, la fotografía nos representa la área protegida de la muralla. Nos dice la primera pregunta, ¿sabes a qué tipo de bosque corresponde? Bien, ¿a qué tipo de bosque creen que se responde la imagen? Un bosque tropical húmedo. Un bosque, Jacqueline, se le apagó el micrófono cuando me iba a decir. Tropical húmedo.
Excelente, podría ser un bosque tropical húmedo, muy bien, podría ser. ¿Alguien más tiene algo diferente que yo, que Jacqueline? ¿No? Ok, bien. Dice, ¿qué característica presenta, qué diferencia a este tipo de bosque de los demás? ¿Qué creen que sería esa característica que diferencia a este bosque de los demás bosques? Si me está diciendo que es un bosque tropical húmedo, ¿qué lo distingue con un bosque tropical seco, con un bosque seco? A ver, vamos a dejarle esta pregunta a Jasmine. Ayúdenos, Jasmine. Pues que se mantiene húmedo. La humedad, muy bien. ¿Qué más? A ver, Marcela. Ay, profe, pues es que... No sé, creo que es porque se mantiene más como, me explico, creo que hay más humedad que en los otros. Y hay, no sé. Vamos a ver más adelante qué significan esos bosques cuando hablamos de humedad tropical, seco. Y sobre lo demás, María José Enríquez, dígame qué entiende usted por o qué son los manglares. Yo digo que son entornos naturales que se encuentran en las zonas tropicales. Podría ser. Me suena como que los sacó de San Google, pero creo que no. No, dice María, no. Ok, bien. Carol, Carol, ya le pregunté, sí, ¿verdad? Entonces vamos con Dense. Denzel, estas muchachitas quieren que usted les dé la respuesta. ¿En qué región de nuestro país existen manglares? No, no sé, pero... Excelente, bien. Vamos a ver más adelante. Y nosotros queríamos la Chepia, pero Denzel nos dijo no sé. Bien. Vamos a ver qué características específicas tienen los manglares. Esperanza, ayúdenos. ¿Cuáles creen que podrían ser esas características que tienen los manglares? Yo busqué son lugares con pasta húmeda. ¿Diga? Casi no lo escuché. Yo sé que son lugares con bastante humedad. Ajá, podría ser, bien. ¿Alguien más podría decirme otra característica de los manglares? ¿Katherine? Que los árboles no están plantados así en tierra seca, sino que bajo el agua. Ajá, excelente, vamos bien. Vienen siendo casi las mismas características como los pantanos, solo que los manglares son más bonitos que los pantanos. Bien, ¿qué más puede ser la característica de los manglares? ¿Alguien más? Última. ¿Última opinión? Bien, entonces vamos a empezar con el tema y más adelante vamos a ver qué son los manglares, cuáles son los manglares que están situados en Honduras y si son parte del ecosistema de Honduras, sí, tenemos manglares en lo que es Honduras. Ok, jóvenes, vamos a empezar con respecto a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver los 5 tipos de bosques que se encuentran en Honduras, tanto como bosques húmedos, bosques nublosos, bosques secos, bosques de manglar y bosque pinar. ¿Qué son cada uno de ellos? Pues en lo que es la región o lo que es el bosque húmedo, jóvenes, tiene la primera característica. Uno de ellos es que es la vida selva, o tienen una vida de selva tropical, o que este tipo de bosques son lluviosos y tropicales. Es más selva o bosque denso de un clima tropical húmedo. Sus características son
por elevadas precipitaciones de 2.000 a lo que es 5.000 milímetros anuales. Y ellos tienen por lo general una temperatura media al día o por lo general de acuerdo a las situaciones aproximadas dentro de lo que son las regiones, ya sea del Ecuador terrestre, en América, en África, en Asia y Oceanía, ellos tienen esta extensión de un ecosistema de mayor tensión y de mayor importancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de bosques húmedos, jóvenes, la selva tropical de ese ecosistema o es el ecosistema de mayor extensión y de mayor importancia. Su vegetación está formada por especies de hojas perennes y anchas. A partir de los bosques húmedos que se encuentran dentro de lo que es Honduras, tenemos en Isla La Bahía, en Gracias a Dios, Colón, al norte de Atlántida y Cortés. Y Cortés. Entonces, ¿dónde se ubican los bosques húmedos tropicales en Honduras? Se ubican en la isla de la Bahía, Gracias a Dios, Colón, norte de Atlántida y Cortés. Vamos con los bosques nubosos, jóvenes. Ya los bosques nubosos son selvas nubosas o nucleoselvas. Gracias, tía. No, esto por lo general, este tipo de bosques son generalmente a un bosque húmedo, que ellos tienen que ver con lo que es las características de alta concentración o de niebla superficial. Aquí ya lo que involucra son los bosques nubosos que se pueden agrupar a una determinada o una denominada pluviselva. Las pluviselvas, jóvenes, viene siendo la extensión de nuestro país que puede acoplarse a las que son las cuencas de las nuboselvas, como el Parque Nacional de Comayagua, el Parque Nacional Montecristo, Parque Nacional Pico Pijol, y el refugio de vida silvestre. Tenemos varios tipos de parques como el Parque La Tigra, que es uno de los bosques que tiene bastante nubosidad, e incluso si ustedes han tenido la experiencia de ir a La Tigra, ustedes en el momento de entrar al bosque de La Tigra van sintiendo las altas temperaturas de humedad, y ese es lo montano tropical que tiene lo que es La Tigra. Entonces, a partir de eso consta de los bosques montanos tropical o subtropical, que se caracterizan, como les había mencionado anteriormente, una alta precipitación y nieblas superficiales. A partir de eso, los bosques nubosos se agrupan dentro de denominadas pluviselvas. Ahora bien, vamos con los manglares. ¿Qué son los manglares? Pues acá está la respuesta que Denzel no nos pudo dar. ¿Qué son los manglares? Son esos tipos de ecosistemas formados por árboles y muy tolerantes a la sal, que ocupan la zona intermareal cerca de la desembocadura de las o de los cursos de agua dulce en las costas de las latitudes tropicales, tanto como las latitudes subtropicales de la Tierra, que incluyen estuarios y zonas costeras. Por ejemplo, en la representación de un manglar, jóvenes, ustedes van a ver la estructura de que toda esta agua acumulada que está en medio de todas las reservas o todos los árboles es la identificación de un manglar. Por lo general, los manglares, jóvenes, se conocen porque los árboles están alrededor del manglar. Nunca, por lo general, no vamos a ver esa intensidad de árboles que se están formando cercana a lo que es la marea. Entonces, a partir de eso se identifican los manglares. ¿Bien? Ok, vamos a borrar aquí que les manché. ¿Dónde creen que nosotros tenemos manglares en Honduras, jóvenes? ¿Qué creen? ¿Dónde serían las zonas donde nosotros teníamos manglares? ¿Alguno conoce un manglar? ¿O han tenido la oportunidad de viajar a un manglar? ¿Cuál es el manglar más famoso de Honduras? O por lo menos que ya hayan conocido.
¿Cuál sería? Creo que en San Lorenzo Valle, profe. San Lorenzo Valle hay uno, muy bien. ¿Cuál es el otro manglar que tenemos nosotros? Hay varios, pero ¿cuál es el más? Bueno, es el que más dicen por televisión, y es el más visto, que es el manglar un poquito más grande. ¿Cuál es? ¿Qué sucedió hace poco que hubieron una cantidad de muertos en un manglar? ¿En qué zona era? ¿Vieron esa noticia ecológica? ¿No? Ok. Vamos a ir avanzando y les voy a decir. Ok. Bien. Cuando yo les hablo de ecosistemas o lo que son los manglares jóvenes, ellos tienen una diversidad mucha alta de productividad, y ellos se concentran mucho en las especies de los aves, como los aves, como peces, crustáceos y moluscos. Una de las características muy importantes dentro de los manglares es que se derivan de un original guarini, que significa árbol retorcido. Entonces, hay bastantes árboles retorcidos en lo que son los manglares, y por eso se identifican. Pues uno de los famosos manglares que nosotros tenemos en Honduras es que se encuentra en el Golfo de Fonseca, lo tenemos también en lo que es en el lago de Yohoa, y lo tenemos en el departamento de Choluteca y Valle. A partir de esos jóvenes, en lo que es el lago de Yohoa, se dio lo que era más de 200,000 peces muertos por lo que era el consumo bastante tóxico de lo que es las algas marinas, que tanta alga marina que como no se limpiaban, entonces a través de eso y los químicos se murieron bastantes peces. Entonces a partir de eso hubo una mayor pérdida de las personas que se dedican a la pesca, debido a los contaminantes que tienen por lo general los ríos, océanos, lagunas, mares, manglares, entre otros. Entonces se ha perdido la producción muy bastante de pesca en lo que son los manglares. A partir de eso también se da en los bosques secos. ¿Qué son los bosques secos? Pues le voy a pedir a alguien que me ayude a leer qué son los bosques secos. ¿Quién quiere ayudarme? Yo lo leo, profe. Bien, Catrina, ayúdeme. El bosque seco, xerófilo deciduo, también llamado selva seca, tropofila o caducifolia, es un ecosistema de semidensa o densa vegetación arbolada que alterna climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados. Gracias, Catherine. Bien, pues si nosotros nos fijamos, los bosques secos son también selvas secas tropicales que tienen una alta calidad o alto ecosistema de semidensa, que quiere decir que tiene bastante vegetación, pero también altera el clima con las nubosidades o con el cambio de clima. Muchas veces el factor donde nosotros podemos ver ese tipo de bosque seco es en el Valle de Otoro de Honduras, pero también jóvenes tenemos como lo que son en Choluteca, tenemos en Valle de Comayagua, Valle de Otoro, Valle de Aguán y el sur del departamento de Gracias. Estos, gracias a Dios, tienen lo que es la clasificación de los biomas, son 14 dentro de lo que son los ecosistemas de los bosques secos, y uno de ellos es que son derivados a zonas tropicales y zonas subtropicales, pero siempre tienen una hoja ancha. Y eso se debe a la producción que hay en la zona sur. Y estos bosques secos se encuentran más en lo que es la zona sur que en otras zonas.
Bien, tenemos el último, jóvenes, que son los bosques subtropicales de coníferas. Los bosques subtropicales de coníferas son también bosques de pino o bosques de pinar. Ellos constituyen los biomas forestales terrestres. ¿Qué sucede con ellos? Ellos tienen una alta y baja concentración dentro de lo que es el clima y pueden manifestarse ya sea en un subtropical o un semihúmedo, o sea que va siendo por estaciones secas largas, pero también puede tener precipitaciones donde la vegetación pueda predominar más en ese tipo de bosque. Y esos bosques son a través de pinos y pinos mixtos. Y a través de esos pinos y pinos mixtos se da lo que es la conífera y la frondosa. A partir de estos ecosistemas, más que todo, tiene un entorno denso acompañado por lo que son helechos, arbustos, árboles pequeños. Se destacan lo que son iguanas, garrobos, aves, mariposas, dentro de este tipo de bosques de coníferas, debido a las altas concentraciones de plantas alimenticias que tiene estos bosques pinares. A partir de eso, lo que es estos bosques pinares en Honduras cubren lo que es un 22.3% de la superficie total del país, pero también cubre un 52% el que se encuentra en la zona central y el 19% en la zona del este del país y el 14% pues se encuentra en la zona oeste del país. Uno de los grandes subtropical seco o lo que es conífera es el Lepaterique, que se encuentra en lo que es el departamento de Francisco Morazán, que él cuenta con mayor extensión de ecosistema y que tienen una mayor zona alta y baja dentro del clima. Y aquí hay bastante manifestación del pino de conífera y de la frondosa. Entonces, a partir de eso, simplemente hay varios proyectos con lo que es que entonces toquen, ¿cómo les puedo decir? Hay bastantes proyectos con sembrar más pinos, coníferas y frondosas para que no se vaya perdiendo este tipo de ecosistema. Y pues hubo un tiempo, o todavía creo que está, pero ya es poco lo que se da. ¿Se acuerdan cuál era la plaga que prácticamente estaba destruyendo los pinos o los bosques subtropicales de coníferas? ¿Se acuerdan alguien? ¿Cómo se llamaba? Ok, excelente. El gorgojo que... ¿Cómo se llamaba ese gorgojo? Ok, el gorgojo era descortizador. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se prolongó una plaga y se estaban perdiendo todos estos bosques, tanto como los pinos coníferas y los frondosas. Pero ha habido una reforestación, sembrando pinos nuevamente, combatiendo la plaga, y pues se espera poder recuperar estos tipos de bosques. ¿Preguntas con respecto a los bosques y ecosistemas de Honduras? ¿No? Pues, como no fuimos a la tigra, pues la próxima semana les voy a proyectar un video virtual de cómo es la tigra. ¿Bien? Ok, aquí jóvenes ya vemos lo que es el flujo de energía de los ecosistemas. Créanme que también en lo que es biología se mira energía, pero ya es como cadena alimenticia, como estábamos diciendo y estábamos hablando anteriormente en física y como nos había dicho, no recuerdo si Marcela o Katherine, que no solo era energía eléctrica, sino que también a producto de animales, plantas, podemos nosotros tener energías dentro de lo que es los ecosistemas. Pues tenemos dos preguntas, jóvenes. Tenemos un esquema. Si ustedes se fijan, aquí hay planta, mariposa, un sapo y una culebra.
o una boa, o pongámosle una cobra. ¿Sabe qué representa el esquema de la derecha? Explique la relación entre los organismos del esquema. ¿Qué creen que está representando ese esquema hacia la derecha? ¿Y qué organismos creen que se está dando en esos momentos? Vamos a ver. ¿Qué creen que es? La cadena alimenticia. Excelente, estamos hablando de la cadena alimenticia. Muy bien. Ahora, ¿qué relación tienen estos organismos dentro de lo que es la cadena alimenticia? A ver. Bien, pues vamos a ir viendo más adelante. Pero si ustedes se fijan, jóvenes, cuando comprenden la cadena alimenticia es componedor, descomponedor, después quién sigue, productor, después del productor, consumidor y descomponedor. Entonces, a partir de eso se forma la cadena alimenticia. Entonces, esa es la relación del organismo que nosotros vemos. ¿Qué sucede? Que la mariposa, pues, se alimenta de la planta, el sapo se come la mariposa, que sería un consumidor primario, y la culebra se alimenta del sapo, es un consumidor secundario. Entonces, a partir de eso se va formando la cadena alimenticia y vamos a ir viendo y vamos a ir describiendo el proceso de una cadena alimenticia o el flujo de energía. Cuando nosotros hablamos del flujo de energía, jóvenes, estamos hablando de dos formas. Hablamos de un flujo de energía, pero también podríamos llamarlo cadena o tramas alimentarias, donde se manifiesta la energía de alimentos que viaja de un organismo a otro organismo. A partir de eso comienza con los rayos solares que son capturados como los productores. ¿Quiénes son los productores? Como les había mencionado anteriormente, son las plantas que se realizan por medio de lo que es la fotosíntesis. ¿Quiénes son los consumidores? Pues los consumidores primarios son herbívoros y omnívoros. Se alimentan de plantas para tener o obtener la energía necesaria para realizar sus actividades como respirar, moverse y poder reproducirse. ¿Quiénes son los consumidores secundarios? Ya los consumidores secundarios ya entran lo que son los carnívoros y los que son los omnívoros. Ellos por lo general lo que hacen es que a través de los consumidores primarios de los cuales ellos se alimentan se activan similares y estos van conteniéndose a un tercer consumidor y ese tercer consumidor ya es un tercer consumidor quienes consumen energía. ¿Y quiénes son esos los que consumen energía? Son a través de que se alimentan de los consumidores secundarios. A partir de eso, tenemos una tercera fase de la cadena alimenticia y son los descomponedores. Los descomponedores son como los hongos, las bacterias. Han visto que muchas veces los animales se mueren porque son de la vida del ecosistema y pues no hay cualquiera que los pueda llevar al veterinario a decirle que nos vamos a acercar a rescatar un animal que ha vivido en la naturaleza. Entonces, por lo general, ellos se descomponen en la tierra. Entonces, a través de eso, el suelo va obteniendo nutrientes. Y a través de esos nutrientes se vuelve a hacer lo que es el consumidor, el productor. O sea, empieza a través de la fotosíntesis, a través de la nutrición del suelo y a formarse nuevas plantas de alimento. O incluso son como los nutrientes para la fertilización del suelo. Entonces, a partir de eso son los descomponedores. Y empezamos con lo que es la clasificación de los productores, consumidores
y que los consumidores comprenden primarios, secundarios, terciarios y un tercer y un cuarto que sería el descomponedor. Pues a esos jóvenes, a esa clasificación de productores, consumidores, primarios, secundarios y terciarios, se le llama nivel trófico. ¿Por qué el nivel trófico? Porque el lugar son la cadena alimentaria que ocupan o el trama alimentario. A partir de eso, tenemos jóvenes, aquí tenemos una plantita, que es el consumidor, el productor, viene siendo la semilla, pongámosle que la semilla del frijol, ¿bien? ¿Quiénes son los consumidores primarios? Pues son los heterótrofos, son animalitos que se alimentan de las plantas, por ejemplo, los gusanos, las babosas, entre otros, se alimentan de las plantas. ¿Quién va a ser el consumidor secundario? Pues ellos ya son animales carnívoros. Y a partir de eso se descompone de las transformaciones que se alimentan de restos de órganos que están anteriormente en la fertilización del suelo. A partir de eso, ¿cómo se forma la cadena de red alimenticia o la pirámide trófica? Pues vamos a definir qué es una cadena alimenticia o lo que es una red alimenticia o pirámide trófica. Pues la verdad, jóvenes, que la cadena alimenticia va a indicar siempre los seres vivos que se alimentan de otros, que habitan en los mismos ecosistemas. Ahora bien, les voy a poner esta, les voy a poner un ejemplo, a ver si ustedes me captan. Está, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, está un maíz. El maíz lo siguen los roedores, que son las ratas, ¿bien? Tenemos maíz, rata o un ratón, por decirlo así para que no suene tan feo, ratón. Tenemos, además de ratón, tenemos una culebra. ¿Cuántos creen que serían de la cadena alimenticia? ¿Cuántos identificamos nosotros en este momento? El maíz es el productor, ¿sí? El ratón es el, ¿qué? Consumidor primario, porque se está consumiéndose el productor. Y la culebra, en este caso, sería el consumidor secundario. ¿Por qué? Porque se come al ratón. Entonces, así se va formando la cadena atrófica o la red de pirámides atróficas, debido a lo que es la el nivel trófico y la clasificación de su cadena. La cadena alimenticia, también conocida como cadena trófica, siempre tiene ese proceso por el cual se transfiere energía alimenticia por medio de los seres vivos, pero también cada uno de ellos se alimenta de lo anterior y es alimento del siguiente, del siguiente, del siguiente y del siguiente, e incluso podemos armar una cadena alimenticia hasta de 10 miembros. O sea, uno se come al otro, otro se come al otro, otro se come al otro, hasta llegar al último. Entonces, a partir de eso se forma la cadena alimenticia y tenemos aquí una primera esquema sobre cómo se da la relación de los alimentos en los organismos. Pues aquí nosotros, jóvenes, tenemos lo que es la mariposa. La mariposa se alimenta de plantas. El sapo se alimenta de la mariposa y la serpiente se alimenta del sapo. Ahora bien, ¿quién se alimenta, jóvenes, de la serpiente? Pues se lo comen lo que son los halcones, que son los que comen serpientes. ¿Y quién se come el halcón? ¿Un león o una leona? Entonces se pueden fijar el nivel de cadena trófica que se puede guiar. En este caso tenemos productor, consumidor primario, consumidor secundario, terciario, cuarto y hasta quinto. Entonces, a partir de eso se forma una cadena atrófica. ¿Vamos entendiendo cómo se forma la cadena atrófica? Ok, espero que sí. Bien. ¿En qué consiste ya la red alimenticia? Pues la red alimenticia es el conjunto de cadenas atróficas que
pueden establecerse en un ecosistema. Aquí ya son diagramas no lineales, sino que ya tienen una representación que manifiesta la depredación de un ecosistema y que resulta muy complejo. O sea que se involucran varios tipos de ecosistemas en los que, cuales se puede armar una red atrófica o una red alimenticia. Estas cadenas, jóvenes, por lo general pueden ser muy simples y complejas, pero también pueden verse la distanciamiento o la primera distancia de los productores, consumidores, e incluso hasta lo que son los componedores o descomponedores terciarios. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos otro ejemplo que manifiesta una red atrófica. La red atrófica, casi no se mira la imagen, creo. Vamos a ver, la vamos a agrandar otro poquito más, tal vez lo logramos ver. Ok, aquí tenemos lo siguiente. Voy a buscar mejor una por Google y así se las explico muy bien, porque no se mira. Hoy sí yo voy a utilizar a San Google. Vamos a ver. Ok, ¿logran ver Google o no logran ver Google? ¿No? Ok, ahorita. ¿Ahora? Ok, jóvenes, aquí casi no, pero creo que se mira más esa imagen que la que estaba en el libro de texto. Bien, ok. Cuando nosotros hablamos de redes atróficas, es un círculo donde existen varios tipos de ecosistemas. Por ejemplo, aquí tenemos el ratón. El ratón se come lo que son los granos e incluso busca por optar a comer plantas. Entonces, el ratón come las plantas. ¿Quién se come el ratón? Pues se lo come el zorro. ¿Quién se come el zorro? ¿Quién se puede comer al zorro? Pues se lo puede comer un halcón, una leona o un tigre, entre otros. ¿Bien? Ahora volvemos nuevamente. Si ustedes se fijan, ¿quién come lo que es el césped o otras plantas? El conejo, ¿bien? ¿Quién se puede comer al conejo? ¿Se lo puede comer una serpiente? Claro que se lo puede comer una serpiente. ¿Quién se, el conejo, quién se lo puede comer? También se lo puede comer un zorro. Entonces, a partir de eso, es la variación de la red alimentaria atrófica. Ahora vamos por la siguiente. Aquí tenemos como restos de desperdicios de comida o que incluso hay algunas serpientes que comen hasta insectos. Entonces, ¿quién come? El productor es la serpiente, es el consumidor y se come al sapo. ¿Bien? ¿El sapo qué come? Pues come insectos. A partir de eso se forma otra red alimenticia. Tenemos el árbol. ¿Quiénes tienen el árbol? Pues lo tienen lo que son los insectos. Dentro de los árboles podemos hallar infinidades de insectos. ¿Y quiénes se comen esos insectos? Los sapos. Pero también
tenemos el pájaro carpintero, entre otros pájaros, que se comen los insectos de los árboles. ¿Y quiénes se comen a los pobres pobrecitos pájaros? Pues se los comen las águilas e incluso los halcones. Entonces, a partir de eso se genera una red atrófica que involucra varios tipos de ecosistemas y que no solo involucra un miembro, sino que involucra varios. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes me podían decir dónde se encuentra una primera red? ¿Cómo identificarían ustedes una primera red? Les voy a cambiar porque parece que este es más difícil. Ese es de la vida marina y con aves marinas. Vamos a ver, le voy a poner una más fácil. Esta que está aquí, no es muy complicada. ¿Dónde se identifica la primera cadena de red alimentaria? Desde la planta. Ajá, desde la planta. ¿Cómo me podrían decir ustedes que se da esa primera cadena? A ver. Ok, la primera cadena, si ustedes se fijan, tenemos el productor, la planta. ¿Quiénes se comen la planta? Pues las orugas. ¿Quién se comen las orugas? Se lo comen los sapos y se comen las mariposas. ¿Quiénes se comen, jóvenes, los sapos? Pues ya vimos que los halcones e incluso las serpientes. Ahora bien, viene otra cadena trófica. ¿Quién se come las plantas? Los pájaros. Las serpientes se pueden comer a los pájaros y los halcones a la serpiente. E incluso los halcones también se pueden comer al pajarito. A partir de eso también tenemos que quienes comen las plantas, las ardillas. ¿Quién se come las ardillas? El zorro. El zorro también se puede comer lo que son los pájaros y, como ya habíamos dicho anteriormente, las águilas, los halcones, las aves de rapiña, se pueden comer al pájaro. ¿Bien? ¿Ahora sí entendimos la cadena? Ok, bien, vamos a continuar entonces. Bien, tenemos la pirámide trófica o alimenticia, que también se llama pirámide alimenticia. Esta representa ya mediante gráficos la cadena o una red alimentaria que se da por medio de una pirámide. Entonces aquí ya es mediante gráficos y la formación de cómo está elaborado el productor, el consumidor primario, secundario, terciario y el descomponedor, solo que aquí ya se forma como una pirámide alimenticia. A partir de los eslabones o cómo se elaboró una pirámide trófica alimenticia es de que el primer nivel son los consumidores cuaternarios, el segundo nivel viene siendo los consumidores terciarios, el cuarto nivel consumidores secundarios, tercer nivel consumidores primarios, cuarto nivel cuarto nivel ya vienen siendo las plantas productores y el último nivel, jóvenes, ya vienen siendo los descomponedores o materiales o componentes inorgánicos. A través de eso se da lo que son el suelo, agua, aire y el sistema solar. Ya en los productores, pues ya dijimos que eran las plantas, los granos básicos, entre otros, algas marinas, los herbívoros, los carnívoros, entre los siguientes consumidores. Aquí selecciona y ustedes se fijan, aquí tenemos el primer nivel, que ya nos dice que es la base del conocimiento orgánico, que es el agua, aire, suelo, y las bases de nitrógeno, oxígeno, y a partir de lo que es la energía solar. El segundo nivel, que ya lo constituyen los productores, como las plantas que se producen alimentos, y a través de la fotosíntesis. Tenemos el tercer nivel, que ya son los herbívoros, como los animales que se alimentan de las plantas, vacas, vicuñas, llamas,
ovejas, caballos, abachas, orugas, hormigas, conejos, entre otros. A partir de ese, el cuarto nivel ya está conformado por lo que son los omnívoros, que son los animales que se alimentan no tanto de plantas, sino que de otros animales. Tenemos el quinto nivel, que lo constituyen los carnívoros, que se alimentan de otros animales como el jaguar, el puma, el zorro, el tigrillo, las lagartijas, las culebras, las leonas, el leopardo, entre otros. Tenemos el sexto nivel, que lo constituyen los garroñes, y todo esto también tiene que ver con los desintegradores, que ya son como los cadáveres, y eso se debe al sexto nivel, y así le permite a la cadena atrófica identificar las formas angostas hacia la punta de las características, a través de su masa viva, la biomasa, y desde el nivel de arriba hacia abajo. ¿Preguntas con respecto al tema? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Okay. Ok, jóvenes, aquí no puse afinidades ni con quién se llevan ni con quién no. Aquí lo hice al azar. Así que tienen que aprender a trabajar, como me lo dicen a mí en la universidad. Tienen que aprender a trabajar hasta con el licenciado que usted más odia. Así que en este caso le va a tocar a ustedes trabajar con las personas, y como casi no tuvieron mucha comunicación y el compañerismo, pero lo van a tener que aprender a trabajar por procesos virtuales. Créanme que es bien difícil, pero yo sé que lo van a lograr porque son buenos alumnos. Así que tienen los temas. Cuando vamos a exposición, pues yo voy a dar la introducción de qué es un ciclo bioquímico, y ustedes solo se van a encargar de buscar que cada uno de los ciclos. Estamos el día martes 13, entra a exposición lo que es grupo 1, 2 y 3. Grupo 4, 5 y 6 vamos a exponer el día 20. No, mentiras. Vamos a ver. No, bien, perfecto, bien. Los seis grupos vamos a exponer el día martes.
Estaba viendo el calendario y no. Tiene que ser los 6 grupos el día martes. Cada grupo por lo menos se tiene que tardar 15 minutos exponiendo. ¿Bien? El primer grupo. ¿Quién es el primer grupo? Pues el primer grupo está conformado por el ciclo del carbono, Jaslyn y Katherine. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Jaslyn y Katherine? Sí, profe. Sí, profe. Ciclo del oxígeno, Denzel y Génesis. En este caso, Denzel, si usted no se pone de acuerdo con Génesis, o como yo siempre se lo digo, el alumno que no quiera trabajar en grupo, pues la exposición es individual. Y ahí se va a ver el proceso de la persona quien trabajó y quien no trabajó. Yo lo único que califico en grupo es la presentación de las diapositivas. Ya el contenido del tema y el manejo del tema lo evalúo individual. ¿Bien? Ok, vamos a seguir con el ciclo del nitrógeno. En este caso, el ciclo del nitrógeno puse a Marcela. Ay, se me quedó Carol con Marcela. Y Lizzy, ¿bien? El mismo proceso, jóvenes. Si ellas, si alguna de las tres no quiere trabajar, pues se va a ver reflejado. La diapositiva se trabaja en grupo, pero si alguno de ellas no... no. Gracias, tía. Alguno de ellas o de ellas no quiso trabajar con la diapositiva, el contenido que se repartieron, pues en la portada ponen no trabajó y listo. ¿Bien? Excelente. Vamos con el ciclo de azufre. Vamos con Cintia, Gúnera y Esperanza. ¿Estamos de acuerdo, Cintia, Gúnera y Esperanza? Pues que se tiene que comunicar Jacqueline con Gúnera, porque en este caso no está. No pudo estar en la clase, entonces tiene que comunicarse con ella. Bien. Rommel, Alan, Naydalin y Luis, pues los dejé por último porque todavía tengo las esperanzas. A ver, Elmer y María José Enríquez. ¿Lograron ver María José Enríquez? Pues Elmer se desconectó por mala conexión de internet, así que espero que se pueda comunicar con él y que pueda trabajar con él. ¿Bien? Ok, para que les quede más claro, jóvenes, la mayoría de ustedes no ha tenido exposiciones conmigo y es la primera exposición. Y la verdad me dio risa cuando Marcela dijo, ¡ash! Y yo dije, yo quedé viéndola y dije, sí, es la primera exposición que les pongo en mi clase. Y puso la cara de amargada, como que, ¡ash! Como que ya me vino a fastidiar. Bien. No, profe, yo dice eso. No fue con la exposición. Son bromas. Es que miren, les conozco las muecas y las caras. Ya las conozco, ya es un año que las tengo de conocer, así que ahí vamos. Bien, chicas, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la exposición o qué es lo que tiene que ir? Pues la diapositiva por PowerPoint. Estudiar para su exposición. La exposición se trabaja de manera grupal, solo que al momento de exponer es de manera individual, como les estaba diciendo, de manera individual su exposición. Lo único que van a trabajar en grupo son las diapositivas. No usar colores muy oscuros de fondo en las diapositivas. Tener una ortografía, una buena ortografía en sus diapositivas. Un dominio del tema. Ilustraciones, si van a poner ilustraciones, que sean ilustraciones entendibles. En este caso, si van a tener que poner el ciclo del fósforo con ilustración y van a tener que explicar el ciclo. Bien, la exposición tiene por grupo 10 minutos a 15 minutos. Realizar una pequeña actividad con respecto al tema asignado para sus compañeros. Fecha de exposición 13 del 10 del 2020. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con la exposición? Profe, dígame. ¿La diapositiva se la tenemos que pasar a usted o vamos a tener que compartir pantalla? En este caso, jóvenes, me van a subir las diapositivas a lo que es
Classroom para evaluárselas. Pero yo les voy a dar la opción de compartir pantalla para que ustedes compartan las pantallas, porque ustedes van a saber cómo van las diapositivas o por si tienen mímicas la diapositiva o presentan algún video. Entonces lo dejo a criterio de ustedes para que puedan manejar sus diapositivas al momento de exponer. ¿Bien? ¿Preguntas con respecto a la exposición? Ok, perfecto. Ahora les voy a presentar la actividad que van a realizar el día de hoy. Ok, jóvenes, la primera actividad no la van a hacer, sino que les queda como tareita para la casa. Yo a las actividades de biología les estoy dando una semana de entrega o incluso 4 días de entrega para que no digan es que esta profesora nos dejó un montón de tarea y no la podemos subir y ni aún así la suben, es lo que me da más tristeza. Bien, entonces jóvenes tienen una investigación y elaboro un trifolio sobre la técnica del bonsai. ¿Saben quién es el bonsai? Es el árbol en miniatura e incluso si ustedes vieron Karate Kid con el maestro señor Miyagi, pues él tiene el árbol del bonsai. Entonces, a partir de eso, van a hacer un trifolio ustedes con la información y el sitio de donde sacaron esa información. Ahí lo dejo a creatividad suyo, cómo usted desea hacer su trifolio. Bien, tenemos la segunda actividad con respecto a los bosques. Escriba 2 características importantes de cada tipo de ecosistema hondureño. Bosque húmedo, bosque nuboso, manglares, bosques secos y bosque de conífera. Esa es la actividad que van a hacer ahorita. Incluso ya les voy a proyectar el documento para que lo vayan haciendo. La tercera actividad, jóvenes, ya es según su creatividad y utilizando materiales reciclados, van a hacer una red alimenticia. Puede hacerla si decide de una forma de pirámide y el tamaño de esa red alimenticia va a ser del tamaño de una hoja en papel bond, tamaño carta. O sea, ¿cómo va a ser la elaboración de el tamaño de elaboración de su red alimenticia? Como en una hoja de papel bond. O sea, prácticamente lo pueden hacer de manera horizontal o de manera vertical, pero con materiales reciclajes. Y eso, y no más grande que el tamaño del papel bond, jóvenes, para que no hagan aquella red alimentaria grande y que se les complique la existencia. Así que por eso se la estoy pidiendo con el tamaño del papel bond carta. Elabore los trabajos con calidad, entréguelos a tiempo a su profesor y formará parte de su respectiva relación con el proceso de la clase. ¿Preguntas? ¿No? Pues la creatividad y la elaboración de la red alimenticia, jóvenes, espero que hagan una red alimenticia muy bonita e incluso de materiales reciclajes, ustedes pueden elaborar uno. Así que busquen por internet actividades o cómo pueden formar ustedes a partir de lo que es el cartón que trae el papel higiénico. Lo pueden utilizar e incluso chapas de los refrescos. Envases plásticos, todo eso ustedes pueden hacer una cadena alimentaria. E incluso si tienen que dibujar, pues dibujan y pegan, pero que sea bien bonito y creativo. ¿Bien? Ok, chicos, entonces los voy a dejar trabajando en la actividad. Copien el cuadro para proyectarles el PDF y puedan hacer la segunda actividad.
Bien, jóvenes, ¿copiaron el cuadro para proyectarles el PDF? Bien, listo. Ok, ese es el bosque húmedo para que saquen sus dos características y vamos a ir bajando poquito a poquito para que puedan ir formando las otras características. Bien, ¿puedo ir bajando, jóvenes, o todavía no? ¿Sí o no? A Yaslin que no le miro, los demás sí me dicen que sí con la cabeza, pero los demás no los miro. ¿Sí? Ok, bien, o por lo menos levántenme el meñique para saber si sí o no. Si se fijan, ahí están los bosques nubosos y los bosques secos, así que pueden tomar las dos características de un solo. Ya va.
Vamos, jóvenes, vamos trabajando. ¿Me avisan ya con si ya terminaron? Bien, faltan las demás, entonces vamos a esperar otro rato. Bien, jóvenes, ¿terminaron o les hace falta algún cuadrito? Carol dice que ya terminó, Denzel igual. Bien, vamos a ver, Carol, muéstrame su cuadro. ¿Profe? ¿Sí? Pero todavía no le he hecho las líneas. Las líneas. Pero sí lo completé. Ok, escúcheme, solo para ver que este trabajo. Excelente, Carol. Bien. Yaslin. Ay, casi no miro. Bien, Yaslin, ya. Bien, perfecto, Yaslin. ¿Katherine terminó? No, fue, yo solo le escribí las cosas, entonces, porque este es otro libro. Solo lo escribí. Ah, ok, pero siempre muéstrame porque así voy marcando si trabajaron en el aula de clases. Bien.
Perfecto. Vamos con Esperanza. ¿Cómo va Esperanza? Excelente, Esperanza. Muy bien. Marcela. Muy bien, Marcela. Perfecto. María José Enríquez. Excelente, María José. Denzel. Muy bien, perfecto. Ok, jóvenes, entonces creo que concluimos la clase el día de hoy. Pues ya nos hace falta poco. Prepárense para las exposiciones. Si tienen algún problema con respecto a las exposiciones, pues háganmelo saber. Acuérdense que tienen que buscar qué es el ciclo, por ejemplo, qué es el ciclo del fósforo, cuáles son las propiedades del ciclo del fósforo y explicar el ciclo del fósforo. O sea, todo el ciclo lo tienen que explicar, ¿bien? Y recuerden hacer una actividad. ¿La actividad con qué aspecto la pongo? Pues interacción para que todos hagan una actividad dentro del grupo y que se puedan relajar un poquito. Así que por eso pongo la actividad, ¿bien? Bien, ¿cuánto cuesta la exposición, jóvenes? Cuesta 5 puntos. 5 las diapositivas y 10 la explicación con toda y actividad. Así que prepárense. Perfecto, jóvenes. Entonces nos vemos, cuídense y nos vemos mañana. Ahorita les habilito la plataforma para que suban sus tareas. Bien.